Es toda una experiencia. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Como les dije ayer, doctor Londoño, el deporte femenino está de moda. Hoy inicia la Copa Mundial Sub-20 de fútbol en Costa Rica con Colombia participando. Es la segunda participación de nuestra selección en ese evento. Va desde hoy hasta el 28 de agosto. 32 partidos, 16 selecciones van a estar jugando en los dos estadios de Costa Rica, el Estadio Nacional de San José y el Estadio Alejandro Morero Soto en Alajuela, al noroeste de la capital costarricense. Nos espera un partido bastante fuerte frente a la selección de Alemania, hoy a las 12 del mediodía. Digo fuerte porque Alemania es la selección más ganadora de las 9 ediciones que ha habido de la Copa Mundial Sub-20. 3 veces, en 3 ocasiones Alemania ha ganado este evento, así que va a ser un partido fuerte para Colombia. En ese mismo grupo, en el grupo B donde está Colombia, a las 3 de la tarde juegan Nueva Zelanda y México. Creería yo, doctor Londoño, que ningún partido va a ser fácil, ni de la fase de grupos, ni cuando pasen a cuartos de final, a semifinal, porque todos los equipos tienen mucha experiencia. Entre todos los que están participando, diría yo que Costa Rica, la local, y Colombia, esas dos selecciones solo han participado en 2 ocasiones. Así que vamos a hacerle mucha fuerza a Colombia hoy en esta Copa del Mundo Sub-20. Lina Caicedo, la jugadora que se llevó el Balón de Oro en la pasada Copa América, está presente en este Mundial Sub-20. La jornada de hoy se cerrará en el Estadio Nacional de San José con el enfrentamiento entre España y Brasil a las 6 de la tarde. Ese grupo A de España, Brasil, Costa Rica y Australia, creería yo que se inicia con el partido entre las dos favoritas. España es campeona de la Eurocopa y Brasil viene de tener una gran presentación en el sudamericano, donde no solo ganó, sino que no perdió ningún partido y no recibió ningún gol. Ese partido de España y Brasil será a las 6 de la tarde y la anfitriona Costa Rica se medirá a Australia a las 9 de la noche. Como les digo, ese es el partido del grupo A. Para los que se preguntan por dónde podrán ver los partidos, el de Colombia se podrá ver por la señal principal de Caracol Televisión, también RCN HD2 y en los canales 610 y 612 de DirecTV. Así que hoy comienza a rodar el balón en la Copa del Mundo Sub-20 femenina. Japón está defendiendo título, lo conquistó en Francia 2018. Y es la única selección femenina que puede presumir de haber ganado una Copa del Mundo en todas las categorías, la de Japón. Ya les dije, España, que llega como campeona de la Eurocopa y fue la subcampeona del pasado Mundial, que fue en 2018, donde perdió la final con Japón. Brasil, pues ya, como les dije, en el pasado la campeonato sudamericano logró su 9º título y además invicta y sin recibir goles. Vamos a ver entonces cómo le va a nuestras jugadoras en esta Copa del Mundo. La Vuelta a Colombia femenina inició ayer con victoria de la colombiana Diana Peñuela en la primera etapa de 112 kilómetros que inició en Sopó y terminó en la ciudad de Tunja. La lluvia estuvo como protagonista. En segundo lugar, Lina Marcela Hernández, también colombiana, 1 segundo, y Carolina Vargas, también colombiana, 5 segundos. Dominio por ahora de Colombia en esta Vuelta a Colombia femenina. Colombia está tratando de recuperar el título. Las últimas 3 ediciones las ganadoras fueron extranjeras. Así que por ahora les cuento que en la clasificación general las primeras 10 ciclistas son colombianas. Diana Pañuela liderando, Lina Marcela Hernández en el segundo lugar a 5 segundos y Carolina Vargas en la tercera posición a 11 segundos. Hoy segunda etapa. Desde Paipa hasta Villa de Leyva, 101.4 kilómetros, un terreno quebrado al comienzo, pero al final completamente llano. En el torneo del fútbol profesional colombiano, América con victoria regresó a su estadio el Pascual Guerrero,
después de la Copa América Femenina y el Mundial de Atletismo Sub-20, no había podido jugar el América en su casa, así que ayer le ganó 2-0 a Río Negro Águilas, en el Pascual Guerrero en la ciudad de Cali. Ahora los Diablos Rojos están en el puesto 13, solo han jugado 4 partidos, el resto llevan 6, Águilas Doradas de 16 con 5 juegos, tiene un partido también atrasado. En la próxima jornada América visitará la Equidad y Águilas Doradas recibirá a Millonarios. Y en la Copa Libertadores de América, el torneo más importante de clubes que se juega en Sudamérica, Flamengo, primer semifinalista, ayer le ganó en el Estadio Maracaná 1-0 a Corinthians, terminó con un marcador global a su favor de 3-0, chocará en semis con el vencedor de la llave Argentina entre Vélez Sarsfield y Talleres, que jugarán hoy miércoles en Córdoba. Vélez ganó 3-2 en la ida, así que hoy se conocerán otros dos semifinalistas. Ese partido que les acabo de anunciar, que será a las 7:30 de la noche, el duelo argentino entre Talleres y Vélez. Y a la misma hora, Palmeiras recibe al Atlético Mineiro. Están empatados en el global, 2-2. Terminó el partido de ida, ahora Palmeiras está de local. Copa Sudamericana, también se está llegando a la fase final. Nacional de Montevideo con el uruguayo Luis Suárez. Ya les habíamos comentado que Luis Suárez no le renovaron el contrato con el Atlético de Madrid, así que su preparación para el próximo Mundial de Qatar va a estar en su país, en Uruguay. Hace parte del Nacional de Uruguay, que ayer fue eliminado en la Copa Sudamericana. Atlético Goianiense eliminó al Nacional de Uruguay 3-0, le ganó el equipo brasilero y terminó con un marcador global a su favor de 4-0. Independiente del Valle de Ecuador eliminó al Deportivo Táchira de Venezuela, ganó 4-1 ayer, 5-1 marcador global. Se enfrentará en semifinal al ganador mañana de Internacional de Porto Alegre y el Melgar peruano. Como pueden escuchar ustedes, amigos oyentes, hay equipos de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de Venezuela y por ninguna parte está Colombia. Hoy sale otro semifinalista entre el Ceará brasilero y el Sao Paulo. A las 5:15 de la tarde se jugará ese partido de vuelta de cuartos de final. Sao Paulo lidera 1-0. El ganador de esa semifinal se enfrentará al Atlético Goianiense de Brasil, asegurando así un equipo de Brasil en la final. Recomendación para hoy: Supercopa de Europa, 2 de la tarde, hora de Colombia. Este partido se jugará en el Estadio Olímpico de Helsinki, en Finlandia. Real Madrid frente al Eintracht Frankfurt, el campeón de la Champions. El equipo español frente al campeón de la Liga de Europa, el Eintracht Frankfurt, donde hace parte el jugador colombiano Rafael Santos Borré. Voy a darles unos datos. El Eintracht Frankfurt jugará por primera vez en su historia esta Supercopa de Europa, que enfrenta, como les digo, al campeón de la Champions y el de la Liga. Es la primera vez que lo juega el equipo alemán. Real Madrid, en cambio, va por su quinta Supercopa para igualar a los máximos ganadores, que son el Barcelona y el Milán, que tienen 5 títulos cada uno. O sea que Real Madrid va por su quinta Supercopa de Europa. Pero el dato más curioso que le tengo, y quiero que oiga usted, doctor Londoño: el elenco español y el alemán no se enfrentaban desde hacía 62 años. Hoy lo van a hacer. La última vez fue en 1960, en la final de la Copa de Europa en el Hampden Park en Glasgow. Aquel juego lo ganó el Real Madrid por 7-3. Lo que quiero que oigan es la cifra récord de espectadores: 127.621, doctor Londoño. ¿Qué tal esa cifra? 127.000 personas en un estadio de fútbol. En un partido de fútbol. O está bajando la asistencia a los estadios, pero yo creo que eso hace mucho no lo vemos. 127.000 personas, increíble. Bueno, pasemos a otras noticias deportivas. Novak Djokovic. Parece que la participación de Djokovic en el Abierto de los Estados Unidos, que comienza a finales de este mes, se volvió un tema político en Estados Unidos. La senadora republicana Claudia Tini le envió una carta al secretario de Estado Anthony Blinken en la que le pide que, por razones económicas y de espectáculo, permita el ingreso del serbio al país para disputar el US Open. Se volvió un tema político y estoy segura
que no lo van a permitir, porque hasta el momento, por ejemplo, se acaba de perder el Master 1000 de Montreal, porque para entrar a Canadá uno tiene que estar vacunado, y todos sabemos que el señor Novak Djokovic no se quiere vacunar. Así que, por más que sea un tema político, lo más seguro es que el señor Novak Djokovic no esté en el último grande de la temporada del Abierto de los Estados Unidos, que como dijimos ayer, va a ser un evento donde la señora Serena Williams parece que va a anunciar su retiro. Hoy Cabal y Farah, en el Master 1000 de Montreal, se enfrentan a la pareja conformada por el mexicano Santiago González y el argentino Andrés Molteni. El encuentro está programado para las 4 y 40 de la tarde en la cancha 5. Esperemos les vaya mejor que en el torneo de Washington. Y en ese mismo torneo, ante la ausencia de Rafa Nadal y Novak Djokovic en la rama individual masculina, vamos a tener al español Carlos Alcaraz, que parte como cabeza de serie número 2 en ese torneo. El número 1 será el ruso Daniil Medvedev. Alcaraz se medirá hoy a Tommy Paul. Y Medvedev, oiga, ¿con quién se mide Medvedev? Al australiano Nick Kyrgios, finalista del pasado torneo de Wimbledon. Dos personalidades como muy diferentes, ¿no? El ruso, que es parece como un banquero jugando tenis, serio, con un físico muy diferente al del señor Kyrgios, que tiene una personalidad única, ¿cierto? Hay que dar espectáculo en cada partido en el que está. Vamos a ver qué pasa en ese, me parece que es un partido muy fuerte para comenzar para el actual número uno del mundo, el ruso Medvedev, frente a Kyrgios, que fue finalista del torneo de Wimbledon. Ese partido está programado para las 12 del mediodía. Ya para terminar, tengo dos noticias y una de ellas me llamó mucho la atención y sabe que le doy mucha razón a Rigoberto Urán. La noticia tiene que ver con ciclismo. En una entrevista que le hicieron a Rigoberto Urán en el periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín, Rigoberto Urán dice que está preocupado por el futuro del ciclismo colombiano. El paisa sugirió cambiar el método de entrenamiento actual para que surjan corredores más hábiles y competitivos. Esa palabra hábiles es en la que está haciendo mucho énfasis Rigoberto Urán. Dice, abro comillas, tenemos un problema y es que el método que teníamos ya no funciona. En la actualidad se requiere que el ciclista sea muy hábil. Tienes que saber manejar muy bien la bici, ser un ciclista más agresivo. Por eso les decía, no solo hoy en día tienen que tener un excelente estado físico, sino ser muy hábiles. Hay hombres con jerarquía y talento como Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez y Santiago Buitrago. No obstante, enfatizó que buenos por detrás de ellos no hay nadie. Esa es una noticia muy regular. Si no viene nadie detrás, ¿qué va a pasar? Así que el señor Rigoberto cree que hay que hacer un cambio en el entrenamiento. Y yo, Tata Castro, creo que no solo hay que hacer un cambio en el entrenamiento para los que saben de ciclismo, sino también un cambio en el entrenamiento del fútbol. Porque hace varios años que nuestros equipos no están en las etapas finales de los torneos más importantes, la Copa Suramericana y la Copa Libertadores, sino pues también nos quedamos por fuera del Mundial, así que también vamos a tener que cambiar la forma de entrenar en fútbol, doctor Londoño. Pareciera, ¿no? Pues sí. Me despido hablando de James Rodríguez, nuevamente, porque resulta que él negó en las redes sociales que esté lesionado. Nicolás Córdoba, director técnico del Al Rayyan, confirmó la baja del 10 por lesión. Dice que sufrió un hematoma que provocó su ausencia. La fecha de regreso del volante colombiano aún no ha sido confirmada. Su equipo se prepara para la segunda jornada de la Liga de Qatar, que será el próximo jueves a las 11:40. ¿Quién entiende esto? Él dice que no está lesionado y el técnico dice que sí. Ahí está. Bueno. Ay, querido James, bueno. Por el momento, esas eran las noticias deportivas, gracias a Postobón, 9:38 minutos. Bretaña acompaña tus mejores momentos.
En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Me encanta abrir el espacio a nuestros oyentes que se comunican con nosotros por vía digital y las cosas.